aquí en Arequipa y en primer año yo que siempre he sido noctámbulo, el primer año lo hice en la tarde, en San Juan. Para mí genial, porque como yo me dormía como a las 4 o 5 de la mañana, despertaba a las 11 y para mí genial, pero hombre, total, de ahí me avisaba, me iba al colegio cruzando por ahí, donde ahora es hora que están por ahí. Chévere, ¿no? Llegaron ahí ese año la libreta totalmente azul, genial para mí. El año siguiente me fregaron porque cambiaron el horario a la mañana, pero yo seguía yendo en la tarde. Nunca pude llegar. No llegaba. Sí, pues, no llegaba. Llegaba con un cuadernito como al mediodía, llegaba con un cuadernito y al portero le decía, me olvidó un cuaderno, como vivía siempre, iba a caer mi cuaderno. Bueno, ese año cambió. Me volví daltónico, cambió totalmente los colores de mi. Pero no repetí, no repetí. A veces hay que sacarlo rápido, ¿sí? Yo para pasar de año rompí los muros. Pero cuando te enamoras y llega, no sé, ese momento en que estás súper, súper templado y te deja la placa y tienes que llamar, ¿no? Yo particularmente, esta canción me acuerdo que escuchaba, pero claro que la canta una chica, ¿no? Tiene la voz de Jenny, más o menos. Sí, sí, ella debería cantar también. Vamos a tratar de hacerla, no me acuerdo mucho la letra, tampoco no la miro mucho, así que ustedes me ayudan. La chica sobre todo, ¿ya? Cuando se te va y estás que llamas y llamas, ¿no? Estás esperando que te llamen, una cosa así, ¿no? Y comienza a cantar. La luna es una naranja. Descansa tras la ventana, el mamá irá y ¡qué chévere! Alejandro. Las motos en rock and roll fueron tachuelas de amor. ¿Qué estás haciendo ahora? ¡Qué paja! Intento que el corazón
chicas, es amanecer. Canta, canta tú.